En nuestro video anterior estuvimos recorriendo los principales lugares de interés turístico de la ciudad de Brujas, en Bélgica. Ahora nos encontramos en un ferry atravesando el Canal de la Mancha desde la ciudad de Calais, en Francia, hasta Dover, en Inglaterra. Desde allí viajaremos en tren hasta la ciudad de Londres. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal de viajes y turismo, Correcaminos Viajando por el Mundo. Yo soy Miguel Arévalo y actualmente nos encontramos realizando un viaje de 27 días por varios países de la Unión Europea. Hemos iniciado nuestro viaje en la ciudad de Toronto, Canadá, desde donde viajamos hasta la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Desde allí hemos iniciado nuestro recorrido viajando por la ciudad de Brujas en Bélgica y ahora estamos en la ciudad de Londres en Inglaterra. Ahora, los invito a que se suscriban a este canal, den un like a este video si les ha gustado y dejen sus comentarios al final del mismo que son muy importantes para nosotros. Ahora iniciaremos un recorrido en bus turístico por la ciudad de Londres. Estaremos recorriendo los principales lugares de interés turístico y cultural de esta hermosa ciudad. Bienvenidos. Construida en el corazón de Londres, con sus 110 metros de altura, la Catedral de San Pablo es una de las catedrales más grandes del mundo. Esta inmensa catedral comenzó a construirse en 1675 y se terminó en 1710. Construida en madera y después en piedra. La catedral ha tenido una historia turbulenta. La primera construcción data del año 604. En aquella época, la catedral de madera fue presa de su primer incendio, cerca de un siglo después. Inmediatamente se construyó por segunda vez en 685, esta vez en piedra. Sin embargo, los vikingos la atacaron 300 años después. Hoy en día, la Catedral de San Pablo es un lugar extremadamente popular. De hecho, es el lugar religioso más visitado del Reino Unido, con unos 2 millones de visitantes al año. Ha sido testigo de grandes momentos, como la boda del príncipe Carlos y Lady Diana, el jubileo de diamante de la reina Victoria y el entierro del almirante Horatio Nelson y Winston Churchill. El Museo Británico es un museo de la ciudad de Londres, en Reino Unido, y es uno de los museos más importantes y visitados del mundo. Sus colecciones abarcan campos diversos del saber humano, como la historia, la arqueología, la etnografía y el arte. El Museo Británico es un museo de la ciudad de Londres, en Reino Unido, y es uno de los museos más importantes y visitados del mundo. La entrada al museo es gratuita. Y los jueves y viernes cierra más tarde que la mayoría de los museos, por lo que es la perfecta elección para pasar una fría tarde londinense
disfrutando de buen arte. La capital de Inglaterra, Londres, es una metrópolis que no ha perdido su encanto del viejo mundo. Uno de los mayores representantes del patrimonio de la ciudad es el legendario Puente de la Torre, o Tower Bridge. Este puente es un impresionante logro de la ingeniería y uno de los monumentos de Londres más reconocibles al instante, por sus agujas góticas y su basculante principal rodeado de espectaculares puentes colgantes. El Tower Bridge es una de las vías más importantes para cruzar el río Támesis. De hecho, según algunas estimaciones, unas 40.000 personas cruzan el puente a diario. Este puente es ahora eléctrico y se levanta aproximadamente 800 veces al año, hasta 10 veces al día en verano. El Big Ben, nombre por el que se le conoce a la torre norte del edificio del Parlamento Británico, es en realidad el nombre de la campana que hay en su interior. Esta torre además tiene el reloj de cuatro caras más grande del mundo, famoso por su fiabilidad. El Big Ben se ha convertido en el símbolo de la ciudad y el país por excelencia. Tras casi 5 años en obras de restauración que costaron al menos 80 millones de libras esterlinas, el Big Ben volvió a sonar para recibir el 2022. Su interior, que no dispone de ascensor, no puede ser visitado por el público extranjero,
Tan solo los residentes en suelo británico pueden hacerlo. Para ello, deben solicitar un permiso con bastante antelación. La céntrica plaza de Trafalgar está llena de vida y no es de extrañar, pues es una de las zonas más importantes de Londres. Sin duda, Trafalgar Square es la plaza más representativa y famosa de Londres, punto de reunión indiscutible de los londinenses, con una afluencia constante de turistas que consideran esta plaza visita indispensable en su viaje a la capital inglesa. Lo más característico de esta plaza, construida en 1845, es su gran columna que rinde homenaje al vicealmirante Horacio Nelson, quien consiguió la victoria en la batalla de Trafalgar, la cual da nombre a la concurrida plaza.
La estación de ferrocarril de San Pancracio está ubicada en el centro de Londres. Es uno de los monumentos londinenses más importantes y una estación clave dentro de la red de transportes de Londres. La Estación Internacional San Pancras se reconoce por su hermosa fachada gótica de ladrillo rojo, que durante un tiempo fue un hotel, convirtiéndolo en uno de los más extraordinarios edificios victorianos de la capital. En el interior, estos ladrillos rojos se combinan con grandiosas estructuras de hierro y piedra que confieren a la estación una amplitud y una espaciosidad incomparables. El Arco de Wellington, también conocido como Arco de la Constitución, u originalmente Arco de Green Park, es un arco del triunfo situado al sur de Hyde Park, en el centro de Londres. Este arco fue proyectado en 1825 para conmemorar las victorias británicas en las guerras napoleónicas. El Arco de Wellington, a su vez, fue concebido como una puerta exterior y por lo tanto una gran entrada al centro de Londres desde el oeste.
Palacio de Westminster es la sede del Parlamento británico y alberga las históricas cámaras de los Lores y la Cámara de los Comunes. Es aquí donde también está la famosa torre conocida como Big Ben, quizás el mayor ícono de Londres. Su denominación de palacio se debe a que esta fue la residencia oficial en Londres de los reyes ingleses desde el siglo XII hasta principios del siglo XVI. A pesar de ser la sede del Parlamento y de ser uno de los edificios más históricos e importantes del mundo, el Palacio de Westminster está abierto al público y se puede ver mediante visitas guiadas de su interior. El Palacio de Westminster es uno de los edificios más famosos del planeta y además es la sede del Parlamento Británico. Y para muchos expertos, esta institución es la cuna de la democracia occidental moderna. En este edificio se han debatido y se han aprobado leyes que no solamente han afectado a la sociedad británica, sino que también han tenido impacto en muchos países del mundo, los cuales han copiado y adaptado versiones de estas leyes británicas en sus propias sociedades. El edificio tiene estatus de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO, y en nuestra opinión, es uno de los lugares de visita obligatoria durante la estancia en Londres. El puente de Westminster es un puente sobre el río Támesis que une Westminster y Lambeth, en Londres, Inglaterra. El primer puente de Westminster fue un puente de piedra construido en 1738. London Bridge, como también se le conoce, y tal como lo vemos hoy, fue inaugurado en 1973. Está hecho de acero y hormigón y fue construido para reemplazar al puente de arcos de piedra diseñado en el siglo XIX y que a su vez había sustituido a otro puente de piedra que llevaba en ese mismo lugar 600 años.